todas las manos a la siembra. ¡Hola! ¡Yo soy Gotica! ¡Hola! ¡Yo soy Juancho! Y yo, Jojotico. Y somos el equipo de Todas las Manos a la Siembra. En nuestra tarea de promover la práctica de la agricultura, hoy hablaremos sobre los sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo dentro de las escuelas, llamados huertos escolares. ¡Huertos escolares! ¿Qué son huertos escolares? ¡Espera, Jojotico! ¡Tú siempre apurado! ¡Gotica! ¡Siempre tengo apuro en aprender! ¡Calma, calma, muchachos! Sí, es cierto. Primero tenemos que saber qué son los huertos escolares. A ver, Gotica, ¿tú qué sabes? En la escuela me enseñaron que el huerto escolar es un pequeño terreno donde se cultivan hortalizas, verduras y plantas para consumo de la comunidad escolar. ¡Exacto! Y generalmente se hacen en terrenos disponibles dentro de la misma escuela, aunque también se pueden utilizar balcones, azoteas, macetas o cajas. ¡Por cierto, muchachos! ¿Sabían que nuestros aborígenes siembran en conucos y que de allí se deriva lo que hoy llamamos huertos escolares? ¡Ah! En los conucos la fuerza de trabajo es realizada por familias indígenas y campesinas principalmente. Además, se encuentran ubicados en zonas cercanas a las comunidades y lo que se cosecha puede ser utilizado para el autoconsumo, trueque o para la venta. ¡Sí, Juancho! Y el área a sembrar es más grande y los cultivos se siembran intercalados. ¿En serio? Bueno, en mi escuela tenemos un huerto escolar inspirado en los conucos y allí se cultivan muchas plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles. Y también se pueden sembrar árboles frutales como mangos, limones y naranjos. Bueno, si existe el espacio suficiente. ¡En serio! Entonces yo puedo hacer un huerto en mi casa, así como nuestros hermanos indígenas y campesinos. ¡Claro, Jojotico! El tener un huerto escolar o un conuco genera suficientes alimentos nutritivos para la comunidad durante todo el año. ¡Wow! Es decir, que si tengo un huerto o un conuco en mi casa, puedo tener mi propia comida todo el tiempo. ¡Así es, Jojotico! ¿Y ustedes, amigos y amigas, aprendieron qué son los huertos escolares? ¡Todas las manos a la siembra! Los huertos escolares son un espacio extendido donde uno puede sembrar y cosechar. Es un pequeño espacio que se escoge dentro de la escuela. Donde se siembran las plantas comestibles. Un espacio pequeño donde se siembran las plantas. Una parte de un terreno donde los niños desarrollan su aprendizaje y el amor que tienen hacia las plantas, hacia la tierra, hacia la cultivación de las tierras. Es maravilloso porque uno siembra ahí plantas y plantas medicinales. Sembrar muchas cosas que uno prefiera. Todos podemos aprender a sembrar y a producir nuestro propio alimento. Yo he sembrado en mi escuela y en mi casa. La importancia de los huertos escolares son para aprender a sembrar en su casa. En los huertos escolares podemos sembrar yuca, plátano, hemos sembrado mata de cambur, zanahoria, pimentón, cebollín, repollo, lechuga, ají, berenjena, patata, pepino, cilantro, ocumo. Yo pico los ñamas, le saco la pepa y la siembro. Yo estoy sembrando desde cuarto grado en mi huerto escolar. Todo lo que siembro me lo como. Porque si uno no siembra, uno no come. Cuando cosechamos los frutos, los compartimos en la aula de clase y también algunas veces la comunidad lleva de eso. Esos para mí son los huertos escolares, donde uno puede demostrar el amor que le tiene a la naturaleza. ¡Exacto! Como ustedes lo acaban de decir, los huertos escolares son una forma de cultivar en pequeños terrenos diferentes.
campos. Y podemos sembrar todas las plantas que queramos. ¡Sí, Jocotico! Porque los huertos escolares no solo producen frutas comestibles, sino también nos proveen de plantas para usos medicinales y ornamentales. Aunque todo depende del lugar apropiado para ello dentro de la escuela. ¡Wow! ¿Vieron lo importante que son los huertos escolares? Por eso, a continuación veremos cómo podemos realizar un huerto escolar. ¡Todas las manos a la siembra! ¿Cómo construir un huerto escolar? Escoger el terreno que esté disponible dentro de la escuela. Limpiarlo, eliminando cualquier material como piedras, maleza u otros. Labrar el terreno utilizando implementos de labranza que no tengan impacto en el ambiente. Fertilizar el terreno, preferiblemente con abono orgánico, para evitar la contaminación del suelo. Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos o camellones y se colocan las semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas. Regar con abundante agua, pero sin excederse, de preferencia en horas de la tarde o tempranito en la mañana, antes de que salga el sol. Cercar el huerto para que algunos animales no lo pisen. ¡Muy bien! Entonces, si realizamos un huerto en nuestra escuela, estamos generando beneficios para toda nuestra comunidad educativa, porque tendremos frutos, verduras y hortalizas para el consumo, además de plantas medicinales y ornamentales. Los huertos también son importantes, porque representan un lugar para ensayar y saber si el cultivo se adapta a la zona escolar o a la comunidad. ¡Así es, Juancho! Acá podemos ensayar y hacer prácticas que ayuden a preservar el ambiente aplicando los sistemas de riego, abonos orgánicos y controladores biológicos. Por eso debemos promover la realización de los huertos en todas las escuelas. ¡Y en nuestras casas! Porque así podemos realizar intercambios de los productos con otras escuelas, lo que se denomina trueque, y así conocer nuevos amigos. Bueno, ya me dio hambre. Ahora sí nos vamos a comer en nuestro comedor escolar las verduras que nosotros mismos sembramos. ¡Buen provecho! ¡Gotica, qué rico! Pero no nos despedimos de nuestros amigos y amigas sin antes decir... ¡Todas las manos a la siembra!